los sentidos tacto tipo descripción tabletas smartphones mesas talk dispositivos en la actualidad es muy frecuente el uso de los dedos para interactuar con dispositivos para su manejo y uso www.youtube.com/weblink dispositivos para no videntes Weblink to from for the blind barra vista uno de los sentidos más involucrados para interactuar con los diferentes dispositivos, en especial, para la salida de información. Existen dispositivos especiales para ciertas discapacidades, que pueden usarse para interactuar en las pantallas como puntero de mouse. Movimiento psicomotriz implica interactuar con nuestro cuerpo en diferentes dispositivos. Los videojuegos son los principales impulsores de esta interfaz. Olfato en desarrollo constante, se intenta involucrar este sentido en algún dispositivo para percibir aromas por medio de una aplicación. Kinect, Wii, PS Move no hay nada concreto desarrollado, monitores, televisores, webcams, vinchas que reconocen los movimientos oculares, www.youtube.com weblink. Tabla 1. Aquí se pueden ver los sentidos humanos que se involucran en diferentes componentes tecnológicos. Freuare podemos considerar Freuare a todo aquel programa que se distribuya de manera gratuita, sin ningún costo adicional. Uno de los grandes ejemplos en este rubro es la suite de navegador, cliente de correo y noticias de mozilla, como así también el navegador y las herramientas de Google. Una página que podemos visitar al respecto es www.freuareome.com. www.reducers.com. 24. 1. Desarrollo de aplicaciones. Figura 4. La botonera de un ascensor, como tipo de interfaz táctil, nos permite enviar la orden al dispositivo. Tomando este tema como una pequeña introducción acerca de cómo los sentidos se involucran en distintas interfaces que podemos utilizar, en este caso nos dedicaremos a interfaces gráficas y táctiles, las que más utilizamos en nuestra vida cotidiana, al menos por ahora. Figura 5. Otro ejemplo cotidiano de interfaz táctil es el panel de un microondas que utilizamos para programar la cocción. Para concluir con este tema, podemos decir que la interacción humana con un dispositivo electrónico siempre va a llevarse a cabo por medio de una interfaz. A su vez, para que esto ocurra, la interfaz debe contener algún software que interactúe con el hardware del dispositivo, y así nos permita obtener el resultado deseado. www.reducers.com Introducción a la programación. 25. Figura 6. La interfaz de la mesa con tablero translúcido actúa al identificar el movimiento de los objetos sobre ella. Entrada barra proceso barra salida a la entrada es el ingreso o comando de datos que vamos a realizar sobre un dispositivo, como, por ejemplo, tocar la pantalla, escribir, mover el puntero del mouse, hacer el movimiento con un joystick, etc. Por lo tanto, toda entrada se hará por medio de un dispositivo, como puede ser una pantalla táctil, un teclado, una webcam o un mouse. El proceso es el trabajo, la interpretación y el cálculo de la información ingresada. Esta información puede ser un movimiento del mouse, una tecla pulsada, datos para calcular enviados, y otros. Fundamentalmente, en el proceso ya entran en el juego el procesador y la memoria de un dispositivo. La salida es el resultado de las acciones que se efectúan sobre la información. Por lo tanto, si pulsamos el botón del mouse, se ejecutará una aplicación, pulsar el botón enviar de un correo, se realizará una que es una interfaz según la RAE, Real Academia Española www.redoters. El término interfaz significa conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes, como puede suceder entre una persona y un dispositivo electrónico. Un ejemplo claro de esto se ve en la figura 4, en donde utilizamos una botonera como interfaz para indicarle a un ascensor el piso al que queremos ir. www.reducers.com 26. 1. Desarrollo de aplicaciones. Acción en un juego, como disparar, se devolverá el resultado de un cálculo, se ejecutará un video, y otras opciones más. Este proceso de retroalimentación nos dará los mismos resultados, presionando ya sea uno o varios botones del teclado. Entrada. Proceso. Salida. Retroalimentación. Figura 7. El proceso de retroalimentación comienza con el ingreso de la información y concluye con la acción emitida por el dispositivo. Primeras tareas de un desarrollador hasta este punto, hemos visto que la interacción con dispositivos electrónicos se presenta por medio de interfaces. Estas, a su vez, cuentan con un software que traduce nuestras acciones a un lenguaje en máquina reconocido por el hardware, con lo cual se obtiene un resultado. Para lograr esto, como desarrolladores es importante que conozcamos la manera de darle al equipo informático las indicaciones necesarias. En este libro aprenderemos a confeccionarlas por medio del estudio de la lógica de programación y a plasmarlas en líneas de código de un software específico para diagramar y tipear. A continuación, desarrollaremos dos conceptos fundamentales que debemos tener bien en claro durante el desarrollo: algoritmia y lenguajes de programación. Una vez que los dominemos, Podremos lograr que el software cumpla con todas nuestras indicaciones. www.reducers.com Introducción a la programación 27. ¿Qué es un algoritmo? Si bien encontraremos múltiples definiciones de lo que es un algoritmo, nosotros trabajaremos con la genérica que toma la RAE, en la que se hace referencia a un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Nosotros, como seres humanos, tenemos incorporado un algoritmo de decisiones. Por ejemplo, si deseamos vestir una remera, realizamos un proceso de selección de cuál o tal queremos, y terminamos por hacer la selección deseada. En un conjunto ordenado y finito de operaciones, podríamos representar, a través de un algoritmo, este proceso de selección y solución. Elegir remera. ¿Es una remera blanca? No. Sí. Vestirla. ¿Es una remera de color? No comprar una nueva. Sí. Vestirla. Figura 8. Proceso de selección de una remera para vestir. Se trata de una representación de algoritmos llamado diagrama de flujo. De esta manera, podemos definir el algoritmo como una serie de pasos ordenados que debemos seguir para lograr, finalmente, la resolución de una situación o problema. En el desarrollo, para poder ejecutar una aplicación, tenemos que traducir esto a sentencias ordenadas de código que se ejecuten línea a línea www.reducers.com 28. 1. Desarrollo de aplicaciones. Que es un lenguaje de programación. Anteriormente presentamos la comunicación que existe entre un software y el hardware. Ahora vamos a conocer la comunicación que debemos establecer nosotros, como desarrolladores, frente a nuestro hardware, para lograr que éste ejecute las tareas o procesos que deseamos. Para este fin, necesitaremos como herramienta primordial un lenguaje de programación. C. Java. C. Almohadilla. PHP. Visual Basic. Lenguaje humano desarrollador alto comunicación entre lenguaje de programación niveles bajo hardware, lenguaje máquina código binario. Figura 9. En este cuadro o conceptual vemos la representación de los distintos lenguajes de programación. Existen muchos lenguajes de programación que nos permiten desarrollar, por medio de un código, protocolo, sentencias algorítmicas que luego son traducidas al lenguaje máquina. Estos cumplen la función de intermediarios entre el desarrollador y el hardware. Teniendo en cuenta esta diversidad, veremos que hay dos grupos generales. Por un lado, se encuentran los lenguajes más próximos a la arquitectura del hardware, denominados lenguajes de bajo nivel. Son www.reducers.com Introducción a la programación. 29. Más rígidos y complicados de aprender. Por otro lado, están aquellos más cercanos a los programadores y usuarios, denominados lenguajes de alto nivel. Son más comprensibles para el lenguaje humano. En la figura 9 vemos una representación clara de este concepto. En distintos escritos se consideran lenguajes de bajo nivel, algunos como Fortran, Assembler y C. Como lenguajes de alto nivel podemos mencionar Visual Basic, Visual C y Python. Si bien podemos encontrar categorizaciones más finas al respecto que describan diferentes tipos de lenguajes, recordemos que, en términos generales, siempre se habla de lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Distintos niveles. Lenguaje. Descripción. Máquina. Código interpretado directamente por el procesador. Las invocaciones a memoria, como los procesos aritmético lógicos, son posiciones literales de conmutadores físicos del hardware en su representación booleana. Estos lenguajes son literales de tareas. Ver su ejemplo en la figura 10. Bajo nivel. Instrucciones que ensamblan los grupos de conmutadores necesarios para expresar una mínima lógica aritmética. Están íntimamente vinculados al hardware. Estos lenguajes están orientados a procesos compuestos de tareas, y la cantidad de instrucciones depende de cómo haya sido diseñada la arquitectura del hardware. Como norma general, están disponibles a nivel firmware, GMOS o chipset. Ver su ejemplo en la figura 11. Medio nivel. Son aquellos que, basándose en los juegos de instrucciones disponibles, chipset, permiten el uso de funciones a nivel aritmético, pero a nivel lógico dependen de literales en ensamblador. Estos lenguajes están orientados a procedimientos compuestos de procesos. Este tema se verá a continuación en el ejemplo código C y BASIC alto nivel. Permiten mayor flexibilidad al desarrollador a la hora de abstraerse o de ser literal y un camino bidireccional entre el lenguaje en máquina y una expresión casi oral entre la escritura del programa y su posterior compilación. Estos lenguajes están orientados a objetos. Ver su ejemplo en la figura 12. Tabla 2. Las diferencias básicas entre los lenguajes de programación. www.reducers.com 30 1. Desarrollo de aplicaciones. Programación de microcontrolador. M Cubin. Memoria de programa.

11.10.101, 0, 10.010, 11.110, 101.010. Código ejecutable en formatos binario y hexadecimal. Ejecución de programa. Figura 10. Interpretación general de cómo se vería la comunicación de instrucciones al procesador. Figura 11. El código fuente de la izquierda representa el código en lenguaje C. Y el de la derecha, el código en assembler www.reducers.com Introducción a la programación 31 En los cuadros que aparecen a continuación veremos el código fuente de dos lenguajes de programación muy importantes, C y BASIC. Al principio no debemos asustarnos, se trata solo de ejemplos para ir conociendo cómo se vería el desarrollo aplicado en ellos. En el siguiente código veremos en detalle la declaración de variables requeridas para el lenguaje cc Main. barra asterisco declaración de variables asterisco barra intano, dia, int mes, int total, int y sol} En el lenguaje de programación de BASIC, el código que aparece a continuación significa limpia la pantalla de cualquier texto, luego asigna valores a las variables, como el nombre y un número, y finaliza con la impresión en pantalla del resultado. Basic CLS nombre 1 dólar igual a George Kemeni, valor 1 igual a 500 nombre 2 dólares igual a Eugene Kurz, valor 2 igual a 350, print nombre 1 dólar, print valor 1, print nombre 2 dólares, print valor 2. www.reducers.com. 32. 1. Desarrollo de aplicaciones. Figura 12. Ejemplo sobre el conjunto de herramientas que constituyen un entorno de desarrollo visual en C. Almohadilla. Dentro de la amplia variedad de lenguajes de programación que mencionamos antes, en la figura 13 podremos observar algunos de los que se presentan actualmente en el mercado. A continuación, veremos un listado que incluye otras fuentes a las que podemos acceder para conocer los rankings o tener más información sobre los distintos lenguajes de programación. Diagrama de flujo Los diagramas de flujo son descripciones gráficas de algoritmos que usan símbolos conectados mediante flechas para indicar la secuencia de instrucciones. Este tipo de diagramas se utilizan para representar algoritmos pequeños. Su construcción es laboriosa y son medianamente fáciles de leer para personas que no están involucradas en la programación. WWW.reducers.com. Introducción a la programación. 33 www.gembeta.com/weblink wwwrealmagiccom Hasta aquí. Conocimos la comunicación establecida entre un software y el hardware y cómo debemos actuar para lograr que, por medio de algoritmos, nuestro sistema realice las tareas que nosotros deseamos. Esto es posible gracias al lenguaje de programación que elijamos.